hemen gure munduan, naiz eta oraindik ere falta diren eh oraindik ere bidearen zati bat eh, egiteke dagoen eta homofobiaren aurkako eta LGTBI kolektiboen eta emakumeen e, eh, parekatasunaren inguruko eh, politikak ere oraindik e, eh, ba, aurrera pausak eman behar dituzten egia da ezin dugula konparatu gure egoera ba, munduko beste zenbait lekuetan dagoen egoerarekin. Eta alde hortatik interesgarria iruditzen zitzaigun gaur e, El Salvadorren e, burutzen ari geran egitasmo baten inguruko azelpenak ematea eta esplikatzea horrelako lekuetan e, LGTBI kolektiboen egoera eta baita emakumezkoen e, e, egoera oso desberdina dela, ez? Eta purtsu bat hori ba, hori salatzea. Queríamos e, explicaros una iniciativa una iniciativa que para nosotros pues tiene mucha importancia a la que nuestro propio director Fernando San Martín pues le pone Le ha puesto mucha ilusión, que estamos llevando en colaboración con Euskal Fondoa y que es una iniciativa que se desarrolla en El Salvador, que tiene que ver con una colaboración con los municipios para que de forma integral incorporen las políticas eh, de género y también la mirada eh, de defensa de los colectivos LGTBI y también eh, de, las, de las mujeres y de la igualdad de género. Eh, en sus, de forma integral ¿no? en, en sus políticas eh, municipales. Concretamente, es un programa muy bonito que pretende llegar a unas 9.000 personas a través de 30 centros escolares en los que se van a representar pues, obras de teatro que previamente han sido trabajadas en, en las comunidades. ¿no? Obras de teatro en las que se pretende que que de algún modo se visualice, se visibilice eh, este fenómeno de la homofobia que afecta a las personas que han optado por libremente, pues por tener una orientación eh, y que viven su sexualidad de forma distinta a la mayoritaria. Pretendemos abordar, van a ser beneficiarios directos como 9.000 mil personas. Eh, nuestra idea es que eh, a partir del interés que ha mostrado también Diputación Foral de Guipúzcoa de ir incorporando eh, esta rama de, de los derechos de la comunidad LGTBI a todo este proceso que, como ya lo digo, llevamos desarrollando desde hace 12 años y, bueno, queremos y esperamos que esto sea un arranque. Él hablaba de, de 50.000 por parte de Diputación Foral de, de Guipúzcoa, bueno, son tres veces más lo que Euskal Fonda va a destinar este año, pero sí pretendemos que esto sea una línea de trabajo, por lo menos a tres o cuatro años, de, de acompañar a estas municipalidades. Abriendo un poco el espacio de lo que era el departamento de Cuscatlán y sus 16 municipios a conformar una estrategia o, por lo menos, una proyección más nacional.